llega la noche y con la noche nuevos productos, nuevos sabores Whiz, nada menos que con un invitado muy especial, Fernando Rondón, que viene de la ciudad de Cali y que va a retar aquí a nuestra chef, que nos tiene hoy buñuelos, pero que el hombre viene de la tierra del pan de bono. Reto, buñuelos versus pan de bono. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos entonces, recuerden, con sabor a Whiz, no coma cuento. Coma bien. Edith, manos a la masa, por favor, a probar los buñuelos. Vamos a hacer buñuelos y vamos a hacer avena. Bueno, y lo primero que vamos a hacer para cocinar la avena es, la avena se echa en agua fría, le vamos a echar un poquito de sal y le vamos a agregar una astillita de canela. Y la ponemos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer mientras hacemos la masa de los buñuelos. Bueno, y ahora vamos a hacer los buñuelos. Entonces vamos a tener la misma medida de harina, es la misma medida del queso. Si lo podemos pesar, mucho mejor. Solamente vamos a hacer un pocillito, un huevo. Y le vamos a agregar un toquecito de azúcar. Le podemos agregar un chorrito de agua o un chorrito de leche. Eso ya es a su gusto. El agua es muy poquita porque la vamos echando y vamos revolviendo, porque el huevo nos va a ayudar a dar la consistencia de la masa. No se debe de apretar, la masa no se debe de apretar. Vamos agregando poco a poco. Después de que estamos amasando muy bien, la masita debe quedar con esta consistencia. Tenemos el aceite caliente, pero medio. Y vamos a hacer la prueba del aceite. Entonces agarramos una bolita pequeñita, se la echamos al aceite y vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, subió antes, quiere decir que ya está y está un poquito más pasadito. Le voy a bajar y ya puedo empezar a echar los buñuelos. Entonces los vamos a hacer pequeños, porque en nuestra casa tenemos son ollitas pequeñas para gastar menos aceite. Mire, la avena ya va a estar, vamos a bajarle a la avena. Vamos a echar los buñuelitos. Bueno, como ustedes pueden darse en cuenta, los buñuelos es una de las cosas más fáciles de hacer, con muy poquitos ingredientes, muy económico y muy rápido. Lo que debemos de tener en cuenta siempre es el aceite, el calor del aceite. Bueno, esta avena ya hirvió. La idea es que quede así cremosita. La vamos a bajar, la vamos a dejar enfriar. Por cuestiones de rapidez la puedo colocar en la nevera. Entonces la voy a colocar en la nevera para que se nos enfríe más rápido y poderla licuar a tiempo con los buñuelos. ¿Cómo vamos, doña Dip? Bueno, ya vamos terminando con los buñuelos y ahorita vamos a hacer la avena. La avena ya se cocinó y la dejé enfriando. El buñuelo va agarrando un color diferente. Entonces cuando el color está así como morenito es cuando lo vamos sacando. Y podemos mirar cómo quedó por dentro. Vamos a mirar un buñuelito a ver que no me vaya a hacer quedar mal. El quesito. Oh, ¿qué tal? Huele, ¿no, maestra? Sí, huele impresionante. Bueno, pues pruébelo. Muy bien. Sí, igual ahorita le sirvo con la avena. Muy rico. Delicioso. Y con más secreticos, vámonos con la avena. Bueno, la avena ya está fría. Esta es la consistencia que toma. Podemos preparar bastantico y la dejamos guardada en la nevera y todos los días preparamos lo que vamos a tomar. Entonces vamos a hacer un vasito, entonces vamos a echarle una cucharadita. Ah, que se fue la canela, no pasa nada, rico. Pero bueno, se puede licuar. Sí, se puede licuar. O le vamos a agregar esencia de banano, que es muy rica. Entonces, estábamos ahorita dialogando, Fernando, sobre el tema de la... Unas dos cucharadas de avena, qué pena. De la avena. Precisamente usted me preguntaba algo, ¿qué era? Porque pronto de ahí nos puede... Sí, que he notado que en el país también hay muchas variedades de, y formas de hacer avena diferente e incluso hay sitios donde venden una que denominan cubana. Uh-huh.
¿Qué hay, diferencia hay con respecto a esta bebida tan sabrosa que prepara aquí en Colombia? Tenemos una gran variedad de avenas, tenemos muchísimas avenas. Hay una avena muy deliciosa santandereana que se hace con yuca. ¿Avena de yuca? Avena de yuca, muy rica. Vea, pues. Y las avenas, hay unas que las hacen con harina de trigo. Hay otras que las hacemos con la avena en hojuelas, que es la tradicional, que es la que estamos haciendo, la más nutritiva. Y dependiendo de las esencias que se le agregue, es el sabor que da la avena. Hay avenas naturales que solamente se le deja la canela y se licúa, o se le echa canela en polvo. A mí me gusta esta esencia de banana, le da un sabor muy rico, a mis hijos le encanta. También tenemos la esencia de lechera, que queda con un sabor más agradable para los muchachos y más cremosa. Esa es la... ¿Y la pueden conseguir fácilmente en el mercado que adquieren fácilmente. Ellos? Fácilmente, tenemos de todas clases de esencias. Tradicionalmente también hay una, la de vainilla. La tradicional de vainilla. La tradicional de vainilla, que es la avena más normalita. Entonces, la licua, ya, pues. Ya le echamos la avena, la leche, azúcar y un poquito de esencia. La vamos a licuar y después le agregamos hielo para que nos quede bien fría. La avena se toma bien fría, bien rica. Ah, pero también se puede tomar caliente. Ay, Dios mío, se ve cremosita. Se ve deliciosa la avena. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Y está aquí okay con la comida de esta noche. Mete de la muela porque llegamos aquí a comer. Muchas gracias. Bienvenido, después nos dirá qué le pareció. Muy deliciosa esa avena, muchas gracias. Bueno, profe, y una cosa, usted hizo parte de un grupo muy privilegiado de investigación que fue el Santander Vivo. Y de eso se concluye que Santander es el segundo departamento más biodiverso de Colombia. Un mensaje para lo que representa esta riqueza para Santander. Bueno, Santander Vivo efectivamente fue un proyecto que tuve la oportunidad de dirigir desde el punto de vista científico, desde la Universidad Industrial de Santander, la cual apoyó esta iniciativa. Y efectivamente con ella, con el proyecto empezamos a llenar vacíos de información respecto a la biodiversidad de algunas regiones del departamento de las que no se tenía información. El mensaje va en dos sentidos. El primero es que efectivamente todavía falta conocer más sobre la biodiversidad del departamento. Hay todavía vacíos de información en algunas regiones, sobre todo hacia las zonas que tienen que ver con los páramos, con los bosques altoandinos, en la zona de Coromoro, sí, y en esa región del sur del departamento. Y el segundo mensaje es que necesitamos seguir trabajando en función de eso para lograr preservar la biodiversidad. Porque cuando no conocemos lo que hay que preservar, pues evidentemente ¿qué se va a preservar? Entonces, pues... ¿Tenemos un porcentaje alto para preservar? Claro que sí, porque este departamento es uno de los departamentos que sufre de manera importante la tala indiscriminada de sus bosques, ¿sí? Corredores verdes que pues cada día más se generan proyectos urbanísticos alrededor de ellos o que los afectan, o pues simplemente para hacer reemplazo del bosque para ampliar la frontera agrícola o minera. Entonces ese es un tema bastante complejo y del cual ojalá entendiéramos en este departamento de que tenemos 3 de los 4 ecosistemas estratégicos para Colombia y que efectivamente hay que tratar de conservarlos, preservarlos. ¿Sí? Bueno, Fernando, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Ha sido muy especial el poder compartir, conocer a la señora Edith y obviamente aprender de sus recetas, que son seguramente importantes para que los jóvenes comprendan la necesidad de alimentarse bien. Bueno, nos despedimos esta noche. Fernando, muchas gracias por su presencia. Edith, delicioso como siempre, con sabor a UIS, no coma cuento. Coma bien.